esta calle es una de las calles más importantes en la Ciudad de México porque es la que tiene más comercios y restaurantes muy buenos, ¿no? Muy chics, muy pro. Y todo de marca. ¿Vendría siendo como la Rodeo Drive de Los Ángeles o la Fifth Avenue de Nueva York? La Obregón de Culiacán. No, no es cierto. No, pero es la calle más transitada de todo el mundo pasa por aquí, todo el mundo viene a comer, todo el mundo está ubicada en Polanco y está, bueno, muchas marcas, Chanel, Tiffany, etcétera. No puedes etcétera, decir etcétera. Marcas. Bueno, pues. ¡Órale! Oye, bueno, entonces aquí te puedes encontrar a quien menos piensas, porque por ejemplo aquí hay restaurantes y plazas y centros comerciales donde tienen sus restaurantes allá arriba, donde vienen muchos artistas y donde te puedes encontrar a quien menos esperas en el momento que menos esperes. Entonces vamos a... dentro de un coche, en una tienda, en un restaurante. Entonces, ¿qué? Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta, apareciéndonos un poquito de Masaryk. Aquí hicimos un desmadre, pero vamos a cruzarnos. Vamos a cruzarnos. ¡Córrenos, córrenos! Les decíamos que esta es de las calles más importantes de México porque aquí te puedes encontrar todo lo que se te ocurra en la cabeza buscar para comprar. Pues aquí hay el Masaryk y aparte es una calle muy segura. ¿Y qué más? Y hay muchas anécdotas. O sea, hay muchos artistas también y mucha gente famosa que le gusta venir a comer a un restaurante que hay acá arriba, otro que hay acá arriba, otro que hay atrás, que está muy de moda allá por el parque. Perdón, okay. ¿No es la calle María Félix? La doña. Bien. María Félix, la doña. Ay, no, sí, es. Pues parece, no, identica. No es. Sí es, que le están pidiendo un autógrafo. ¿Y qué hace sí, aquí, viene con por favor? Y todo. Claro que sí, es María Félix. No es Yolanda. No. Sí es. Sí. A ver, vamos. A ver, ¿qué? ¿Vamos o qué onda? No, pues déjala ver qué hace, porque luego dicen que no le gusta que se le acerque la prensa así nomás porque sí. Pero a ver, ¿crees que se...? A ver, le invitamos a... ¿Qué comprará? No, sí, compró una calaca, una calavera. ¿Qué es eso? ¿Qué es? A ver. Ve tú, Monserrat. Tú, no, sí, tú que estás rebota. Guapa, ándale, ve y dile. Ve y dile sí. Que sí. Que sí, sí es. Nos... Ay, sí, 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 sí. No es, digo, sí es. Y me va a decir que ándale, la estoy ofendiendo. Dile. ¿Es usted la doña? ¿Cómo dije? Mire, yo salí de compras un ratito y no me gusta que me molesten en la calle. No, no es moleste, la veníamos a invitar porque a tomar algo si quiere ahí con nosotros. Yo soy Monserrat, mucho gusto, y ella es Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nada más pues, si quiere venir con nosotros a tocharse un drink. Me encantaría que pasáramos un ratito. Ya comí, pero bueno. Igual y si me aviento. ¿Acepta? Un taquito, ¿no? Bueno, aunque sea de ojo, doña, ahí nos sentamos, aquí en Masaryk. Doña, y siempre sale a caminar. Usted vive en esta colonia, ¿verdad? Yo vivo aquí. Usted sale de compras, así ya la veo muy normal, nada más con un agente de seguridad, porque opina que México ya es más seguro que antes, ¿o no? Bueno, tú te presentaste, pero ¿esta quién es? Es Yolanda, es mi compañera. Mi compañera de trabajo, tenemos un programa en la televisión. Ella es actriz. Y una vez usted dijo, creo, por ahí en la prensa que le gustaba cómo actuaba, ¿no la recuerda? Usted siempre tan arreglada, tan guapa. Qué guapa, doña. Bueno, le decía, ¿y qué viene a comprar, doña? Si me creyera todo lo que la gente me dice, ya me hubiera vuelto loca o drogadicta o alcohólica. Pues vine de compras porque este es mi colonia Polanco. No, cuidado con mi calaverita, ¿sí? Es mi flaca de oro. ¿Es su flaca de oro? Mi flaca de oro. ¿Y por qué la trae? ¿La acaba de comprar o qué? La acabo de comprar porque estoy poniéndome altar de muertos para próximamente ponerlo, ¿no? Para el día. Es un poco tarde porque hoy es. No. ¿Qué día? No, el 2 de noviembre, es cierto. Bueno, es Halloween, es Halloween. Tiene sus por ahí, ¿no? Mira, yo pensé que a mí se vive el avión, ¿verdad? Pero yo creo que tú me ganas. Tú me ganas. Ajá. El día de muertos todavía no llega. Y yo todavía estoy viva, ¿eh? No se les va a hacer porque por ahí andan diciendo que ya me morí. Y no se les va a hacer. No, sí, si usted se ve muy bien. Yo la veo súper sana, oiga, ¿eh? ¿Qué pasó con los tacos acá? Esta muchacha hace preguntas muy raras. No, nada más le preguntó que si realmente usted quiere a los mexicanos yo o nada más le gusta que la quieran. Por favor. Si me abordaron para hacer estas clases de preguntas. No, hay que hablar de lo que usted quiere. Porque yo claro que quiero a los mexicanos. Bueno, vamos a hablar de lo que usted quiera. Para nosotros es un honor que nos encontremos con usted y quiero que nos diga, háblanos tantito de usted, de su... Nada de personal, nada íntimo, nada más díganos qué compró. Yo que les voy a hablar.
¿Yo qué les voy a hablar si ya saben todo? Ya todo está escrito sobre mí. Pero su libro no quiere decir que sea exactamente la verdad, ¿o sí? Claro que es la verdad. Usted, ¿verdad que usted estuvo ahí atenta y cuando estaban haciendo el libro, viendo que todos los datos fueran verdaderos? Le traen su cigarro, su puro, señora. Ah, gracias, gracias, gracias. Es que luego cuando se me acaba como que me siento desprotegida, ¿no? Ah, pues ahí está. Oye, su caballo. Lo que se ha escrito sobre mí es verdad. Todo es verdad. Lo que pasa es que yo me siento incómoda porque no tengo champán y estamos aquí. Se tarda, ya ve cómo es la gente aquí, hombres. Nos tardamos un poquito, pero ahorita llega su champán. Está bien. Bueno, ¿qué quieres saber? Ya cuenta. Bueno, queremos saber. Por favor. Siempre ha fumado puro, doña. ¿No le gusta el cigarrito de esos que dan risa? ¿Así tiembla siempre él de nervioso? Siempre que le... Por favor. Es que usted los pone nerviosos. Por supuesto. Me gusta el puro porque el puro no hace daño a la garganta. Uh-huh. Y el cigarro sí. Y el doctor me dijo que mejor preferí el puro. Y pues preferí el puro. ¿No? Me contaron que usted fue la primera de aquí en la librería de Polanco que fue a comprar el libro del señor Salinas. ¿Es fanática de la lectura o yo lo compró por curiosa? Soy fanática de la lectura. Soy fanática de los ratones, porque quería correr algunos ratones que había en mi cocina. Y entonces yo puse el libro ahí y dije, a ver si se espanta con una foto de ellos. No, ¿verdad? Y entonces se fueron. Los de la cocina ya no están. Yo ya no quiero hablar de política. No. De política no, pero de usted, un poquito de usted. Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo que traen esa caja? Estoy yo muerta de la curiosidad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A regar. No. A ver. Zapatos ni los pies. Dame los pies, por favor. Porque estas calaveritas las acabo de comprar aquí. En el mercado de aquí de al lado. Ajá. Son preciosas. ¿Compra usted en el mercado? Yo pensé que nada más aquí en las boutiques. Yo soy mexicana. Ajá. Antes que todo soy mexicana y me gustan las cosas mexicanas. Y me gusta la plata. Y me gustan mis anillos, y me gusta cómo me peino, porque a mí me gusta todo, y mis películas también me gustan. Porque son mexicanas. Porque son mexicanas, y esas calaveritas son mexicanas. Bueno, esta te la voy a regalar a ti. Ay, muchas gracias. Están tan flacas las dos que pues ya es como una foto. Yo no sé qué, anoréxicas. Ay. Mira, la belleza de antes era distinta. ¿Cómo era, doña? ¿Cómo era, sí, pues Dios? Como yo. O sea, ¿hay que decir algo más? Aquí están sus regalitos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por... ¿Me la puede cuidar ahí? ¿Me la puede detener? Yo la voy a recargar junto a la suya, que está más grande. Ya se la detuve mucho tiempo al flaco de oro y no me gustó. Porque ni era de oro ni estaba tan flaco. Doña, de sus amores, ¿usted era muy enamorada o se enamoraban de usted? ¿Yo qué te puedo decir? Mire su champán. ¿Su champán? ¿No que no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Los ponen nerviosos hasta la fecha? Bueno, ¿qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Me recordó un poco al Charro Cantor. Salud. A ver, brinda, ¿por qué va a brindar usted? Pues yo quiero brindar por su programa. Porque me encanta. Porque no lo veo, pero me encanta. Porque dicen, me ha platicado, ¿verdad? ¿Me ha platicado? ¿No? A una le platican cosas y luego una dice, y luego dice que una dice que dijo, ¿verdad? Ajá. Y luego, por favor, ¿y cómo salud, no se acordaba salud de nuestros nombres, hombre? Pues, salud. Y todavía no me acuerdo, ¿eh? No es que me acuerdo, todavía no me acuerdo. A veces me tocan unos ataques De tos. De José Jaime. ¿Cómo se dice? Alzheimer. Alzheimer. De José Jaime. Se llama Alzheimer. Alzheimer. De Alzheimer. ¿Lo que es? Por favor, salud, doña. Pero usted se la pasa coqueteando. Abre usted los... Esa es la técnica, ¿verdad? De tener a todo el mundo así, léelo por usted. Perdón, me hizo algo en el estómago. Me hizo algo del estómago y estaba yo tratando de que no se notara la cosa que estaba saliendo. Es que es digestivo el champán. Pero es de veras champán, ¿eh? Se
están luciendo. Bueno. ¿Se están luciendo o es sidral? Ustedes como sabedora. A mí se me hace que es sidra de la poma que venden en Puebla. No. Yo pedí del que a usted le gusta. Santa Claus. El cristal es el que le gusta, ¿no? No me tapes la cámara nada más, por favor. Toda suya. Ahí hay tantito. No te me vayas. El Día de Muertos yo llego y le pongo mi calaverita a todos mis muertos. Tiene muchas calaveritas. Son muchos. Y si sigues así, la que sigue eres tú, ¿eh? Y a ver, ¿esta grandota es para alguien, algún muertito por ahí en especial? La grandota es para quien la quiera. Ah. O sea que sí, a quien se le antoje. A mí me gustan todas. Esta, por ejemplo, bueno, ya se la regalé a ustedes, pero esta era para el Flaco de Oro. Aquella de allá, la mía, la guapa, era para el Charro Cantor. Esa es una reserva que yo tengo por ahí que no quiero decir, es un secreto. Muchos eructos. Perdón, es que el champán me está haciendo un poco de estragos. Ya. A ver, sí. Ya me empedé, ¿eh? Otro traguito. A ver, cuéntanos, ¿con quién fue más feliz de todos? La verdad, vamos la verdad. Hablar de amores. Se acerca el 14 de febrero. Yolanda, trae las fechas tres. No, ya, claro, ya aprovechándote claro, del claro, drink, también ¿verdad? Se acerca tu cumpleaños, ¿no? Sí, también. Y el día del niño. Pero los amores, rápidamente. Mira, yo no quiero hablar de amores. Qué fina. Qué bonitos modales. Quiere decir que soy salada. Mira, yo le puse placas al coche 5 veces, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Le puse placas al coche 5 veces. El Flaco de Oro. Ajá. Que ni era de oro ni lo tenía tan flaco. Ajá. Estaba bien, el cuerpecito estaba bien. El Flaco de Oro tenía un encanto que no tenía cualquiera. ¿En las manos? No, en su cicatriz. Le daba un aire de canalla que me encantaba. Tocaba muy bien las teclas, doña. Las del piano sí. ¿Sí? Las del piano sí. Y si sigues así, y a la que te va a apachurrar las teclas soy yo por grosera. Bueno, aunque no tienes nada, ¿verdad? Ni de dónde agarrarte. Y tú te rías porque estás igual. ¡Ay! Cuéntanos de su caballo y de Antoine. De los 12 mentales que tiene actualmente. Antoine. ¿Y cómo se llama el otro? Se está ahogando la voz. Se llama... Yo tuve muchos caballos. Sí, no, hablamos de sementales, doña. Bueno, ajá. Caballos y sementales es lo mismo. Lo que pasa es que te voy a comprar... No, hay caballos que no son sementales. Hay caballos que... ¿Quién sabe más de caballos? Mira, doña, ¿usted o ella? Porque pues, yo corría con caballos. A mí me gustan los caballos. Yo tenía una cuadra de caballos y algunos caballos son sementales. Y otros no. ¿Y qué dije? Decía de los sementales. Yo tenía varios caballos y había dos de ellos me gustaban mucho. ¿Cómo se llamaban? Deja ahí, ¿pero qué estás haciendo? Estoy acomodando. No, yo no necesito que me ayuden, todo lo tengo en su lugar. Tenía dos, uno que se llamaba Verga y otro que se llamaba Chingo. Así se llamaban, ¿qué quieren que haga? ¿Y usted para qué volteas para allá? ¿Para qué me preguntas? No, pensó mucho para ponerle el nombre a su caballo o no. No la pensé mucho, la sentí mucho. Mucho. Y por eso me gustó. Y lo dejé ahí, ¿no? A ver si es cierto que van a dejar todo eso ahí grabado. Yo nomás quiero ver si es cierto. ¿Y cómo le desea su caballo de cariño? Verguita. Porque así le decía. Y al otro le decía, pues, chinguito o chinguita. Era muy fregona, ¿eh? ¿Sí? Muy fregona. Pero pues, me gustaba. Ya no tiene. Y si hubiera tenido yegua, ¿cómo se llamaba su yegua? Bueno, verga nunca he tenido, pero caballos ya no. Estas escenas tan hermosas, tan creativas. Este collage de video. Ajá. Y vamos a ver la encuesta de Vivianita.
De Vivianita, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué imagen te viene a la cabeza que te dé miedo? Cuando estás en la oscuridad. A ver, dime qué es lo que más miedo te da a ti cuando estás en la oscuridad. Porque híjole, la oscuridad no. Siempre... No, no. Ay, no. Ay, te meten un ahí. No, ¿sabes qué me pasa a mí? Cuando apago la luz de la sala, por ejemplo, las luces de la sala, siempre me imagino que hay alguien sentado así. Ay, no, qué horror. Siempre pues, cuando apague igual... la luz de su casa, imagínense lo que yo, por favor, me quiero no. ser la única. Pues igual, igual y si te pasa a veces eso de sexto sentido. Siento que está bien así sentado en la sala. Es porque hay ahí unas almas. Sí. Amigas, oh, que me da miedo. Te digo. A ver, perdón, ¿qué otra cosa? Nada más rápidamente. Cuando voy al baño, y como que ya está amaneciendo y todo, y entre mi reflejo y no, en el espejo. Ay, no. Ay, ay, qué miedo, infarto. Ah, ¿te he visto? Horrible. Eso me da mucho miedo. ¿Y a ti? No, a mí me da miedo. Siempre he sentido eso también, cuando yo vivía en una casa de dos pisos, cuando subía, apagaba todas las luces de la planta baja, cuando subía las escaleras, bueno, corría porque sentía que me agarraban así los pies. Uh-huh. Y luego también, ¡ay, no! ¡Uy, me da miedo! Y luego, con las patotas que tienes. No, no decía, ¡ay, no! ¡No, no, no! Bueno, mira, y luego... ¡Ay, no! Y no son tan grandotas mis patotas. Y luego... Y también me da miedo los cristos, me dan mucho miedo. Un día estaba en una iglesia que puros no había nadie en esa catedral, puros viejitos. Yo fui la única que fui a misas de cuenta. Y me equivoco de salida porque nunca había ido. Y voy a dar a un como cuartito encerrado así oscuro y volteo para arriba y veo un Cristo así, así horrible. O sea, ay, me da mucha, se me hace muy tétrico. Lo quiero mucho a Diosito, pero me da tétrica, es eso, me da miedo. Y lo, esos que están, que venden, ¡ay, no, ya le andaba! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! No, no. Vamos te a la encuesta, Vivianita. No. ¡Ah! No me voy a burlar. ¿Qué pasó? La verdad, te estoy diciendo que me da miedo, no estoy jugando, perdón. Bueno, está bien. Vamos a la encuesta, Vivianita. Pelos horrorosos. No, no, vamos con Vivianita a ver qué les da miedo a ustedes. Vivianita. A ver, cuando apagan la luz de su cuarto y están solas, ¿qué imagen les viene a la cabeza que les dé un terror horrible? No sé, que se me vaya a aparecer, no sé, un viejito, algo así, no sé, un diablito, algo así. Pues podría ser la figura de la, no, de la muerte, eso que la Santísima, creo que le llaman, y con su, ¿cómo se dice esa cosa? Con los decapitan, su hacha. Que te den con el hacha. Sí, que te den con el hacha. Las sombras así de mi lámpara. Cuando recién casado, yo sentía como un gato que me bailaban los pies. A mí los gnomos me los imagino como estuvieran bailando y diciéndome que vaya con ellos. A los duendes. En lo personal, ninguna. No, no, pues tal vez donde no sea la inmensidad o cosas por el estilo, ciertamente no hay una imagen, digo, de fantasmas, de muertos, de nada, pues. Mi papá. ¿Recordar alguna película de terror? ¿Cómo cuál? Los ojos del exorcista. Definitivamente todos le tenemos miedo a algo. Aquellos que dijeron que no le tenían miedo a nada. Que se acuerden de nosotros cuando hoy, en la noche, apaguen la luz de su cuarto y se encuentren completamente solas. Bueno, después de todas estas babosadas, vamos a ¿cómo se llama? A la tercera parte de la doña. Vamos. Ella sola se asusta, seguro. Cuando veamos ahora este programa se va a asustar. Vamos con la doña. Yo les quiero cantar una canción en francés. Sí. A ver, cántenos. Porque siempre me piden que cante en francés y aunque ustedes no me lo han dicho... Pues yo me voy a aventurar. Ándele, cante. Se llama Petit Messier. Puede agarrar el micro, coger el micrófono. Manolo, jale mucho que me destripa. Ay, ay, ay. Dice, Petit, Petit Messier, que lo gatil, tin, 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 tan, coti, Chanel, Lancôme, L'Oréal. Me van a cobrar, ¿eh? Le voy a dejar el recibo. Continúe, disculpe. Yo de ahí luego nos arreglamos. O de toilette, y bouquet, y colgué. Se fue. Se fue.
pero lo alcancé. ¿Cómo va? Treviar, Ebu también. ¿Y cuándo más segura de ti estaba? Son mis coros, si oyen risas son mis coros. Ya ves que güey, ya ves que güey. Güey, 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 güey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué lloras? De la risa. Se está llorando de la risa de mí, ¿verdad? No le dio sentimiento la tan profundidad, pues, tan profunda la canción. Esa, se me hizo, ajá, la letra. Esa letra. Miren, les voy a traer mi videoclip porque lo hicimos aquí en esa colonia. Ajá. Y es el videoclip de La Cigarra. Ay, cantamos un pedacito, sí, doña. Sí, ándale. Ándale. A ver, agarra el micrófono. Usted que está acostumbrada. Ya no me cante, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Sigue el falsete, ¿verdad? Ajá. El falsete es difícil. El charro cantor lo hacía muy bien. Y bueno, yo voy a intentarlo. Ay, laray, lay. Lay, lay. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Bravo! Yolanda sigue llorando. A mí esas canciones me dan mucho sentimiento, doña. Se me encanta. Y hasta la voz de Jorge Negrete me está saliendo, ¿verdad? Sí. Oiga, doña, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de hoy que quieren hacer cine o quieren llegar a ser las chavas como usted, que es una leyenda en vida? Es que yo no estoy para dar consejos. Señora, la noto un poco cambiada cuando toma usted champán. Nunca había tenido el privilegio de estar con usted tanto tiempo ni con champán. Sí, yo no estoy para dar consejos. Yo no soy nadie para dar consejos. ¿O no los quiere dar porque no quiere que haya nadie que la imita? Yo ya los di mucho tiempo. ¿Qué opina de todos esos, todas esas gentes que la imitan a usted? Todos esos peleles que imitan a la doña. Es verdad. Es gente, son actorcetes que no tienen dinero y que tienen que subsistir. Y bueno, pues si se ganan el pan dignamente imitándome a mí, pues que lo hagan. ¿Verdad? ¿Usted cree que lo logran, que no lo logran? Que... Pues mira, son travestis chafas que andan por ahí por la vida y que no tienen trabajo y que quieren agarrarse de mí para tener un público. ¿A usted le molesta? Es un homenaje, siento yo. Es un homenaje que la gente me hace a mí. Porque por mi brillantez, la admira. Por mi belleza y por todo. Porque la podemos acompañar a su casa. Porque para la acompañamos a su casa. ¿Sí? ¿Va a seguir comprando o ya va a su casa para...? Bueno, ya compré y más vale que vaya guardando todo, ¿no? ¿Qué, no nos las había regalado? ¿Sabes qué es? Me quedé pensando que mejor ya no hay. En el mercado ya no hay. Pero me dijeron que en el de Portales las conseguían muy baratas, ¿eh? Ajá, gracias. No, ¿verdad? Digo, después de lo mal que me entrevistaron y luego todavía quiere que le regale una calavera. Bueno, la acompañamos a su casa antes de que llegue el ciclón. Te llevas la champán. Sí. Te llevas la champán y... ¿Está temblando? ¿Qué pasa? Yo a veces tiemblo un poco de nervios, pero ahorita no. ¿Sí? Bueno, gracias, doña. Vamos gracias, a su casa vamos a acompañarla. Su casa. Vamos a acompañarla. Pues por acá es su casa, ¿verdad? ¿Vamos? Pues a mí me encantó la champán. Me gustó mucho. Me cayó muy bien. Además, usted es más sincera con unos traguitos, ¿verdad? ¿Te parece? Sí. Se le fuera inhibición. Canta muy bonito, doña. Nunca olvidaré este momento. Me hizo muy feliz. Eso fue un regalito que les puedo hacer yo por Navidad.
Bueno, entonces aquí es su casa. Aquí es mi casa, pero no, que no se ve el número ni nada. Jaime, te encargué mucho las calaveras y eso. Por favor. Doña, bueno. Pues no nos permitirá conocer un poquito su casa. ¿Sabes que así vestidas como está, pues no se me antoja mucho, ¿verdad? Porque voy a recibir unas visitas importantes y pues no puedo. No puedo porque yo debo de cuidar mi imagen. Yo debo de decirle a mis amigos con quién me junto y no me gustaría que ¿verdad? No sí, lo tomamos sí. Como ofensa para nada, doña, ¿eh? Ya estaría de ustedes si lo tomaran. A mí me vale. Bueno. Yo soy qué bueno que sea muy sincera. Yo quiero... Yo quiero agradecerle a Telehit, es que de repente como que a las hijas de la madre tierra, ¿no? Porque como que no tienen madre, de veras. Con las preguntas que me hicieron, no. Bueno, pues no vaya a ver su número. Ay. Bueno, que no vea el número, por favor. Ese que ladra, ¿sí? No muerde. Okay. Bueno, muchas gracias, doña. Gracias, que le vaya bien. Aquí es mi casa, pero ya váyase porque no quiero que me vean entrar. Bueno, está pues. Bien. Hasta luego. Adiós. ¿Qué pasó? Oigan, no saben cuánto y cómo nos divertimos esa tarde por Masaryk en compañía de la doña. De la doña. Además, tan linda que nos invitó a su casa. Ella tan linda siempre que nos invitó a los... ¿Verdad? Qué rico el cafecito y los panecitos. Seguramente, ojalá. Oigan, bueno, pero en realidad la doña, que la hace con todo respeto, Felipe Nájera, está aquí con nosotros. ¡Bravo! 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 ¡Nos engañamos! No era la doña, era Felipe, que lleva años representando a la doña, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Pues tengo 6 años ya de necesidades económicas y... Como dijo ella. Y ha llegado a esa... Como dijo ella, tiene toda la razón. Soy un actorcete que le hace falta un poquito de dinero, entonces pues de repente me agarro ahí los fines de semana a hacer a María Félix. Oye, ahorita... Ya tengo 6 años con eso. ¿La conoces o no? Personalmente. No, nunca la he visto. ¿No? Ustedes sí, ¿verdad? Una vez me tocó. Tuve la suerte de conocerla. ¿En dónde te tocó? En el candelero. No, digo, ¿en qué parte de...? En la mano. No me la soltaba muy linda, ella me la agarraba. Sí, pues como... ¿Tenemos una llamada? Las... ¿Aquí? Bueno. Bueno. Buenas. Doña. No, es la doña. Sí, soy yo. He estado viendo el programa y no me gustó nada lo que cómo salió. No me gustó porque yo iba paseando muy cómodamente por ahí y ustedes me abordaron. Y de muy buena gana les acepté tomarme esa copa de champán, pero... Pues como ustedes son guarachudas, chancudas, así de atrevidas, pues no me gustó. Pero lo hicimos con mucho cariño, nos dio mucho gusto verla y usted con sus 2 copitas de champán pues se portó pues, muy bien. Habíamos quedado que no iba, por ejemplo, a pasar el número de mi casa y salió el número de mi casa. Y el camarógrafo, este muchacho, casi se mete ahí a mi baño. ¿Qué les pasa, eh? Pero doña, esta ciudad es muy tranquila. Llega alguien y me asalta ahí de improviso. No dijimos exactamente en qué calle estaba su casa. Ándale, no aparte la van esta a ciudad es muy segura, doña. Mire, doña, no les haga caso, usted dígale lo que quiera, ¿eh? Son no, qué linda. Mira, yo de aquí en adelante los voy a poner en mi altar, pero ya como calaveritas. A las 2, ahí ya va para mí, se finí. No, nos las debe, le recuerdo, nos las debe. No nos dio prenda, nos hubiera dejado las calaveritas de perdida, ¿verdad? Seguramente. Pues a mí no me pareció. No me pareció porque además fueron muy impertinentes tú y la güerita. Esta, ¿cómo te llamas? La güerita. Montserrat. Ya se lo olvidó, ¿no? Montserrat, señora. Yo creí que la... Bueno, doña... Ella, sí, las dos. No nada más ella. Las dos son de eso, ¿eh? Y mejor las dejo porque ya me voy a ir a dormir. Bueno, le pedimos una disculpa de todo corazón. Temprano. A mí me gusta dormir a distintas horas del día, fíjate. Ay, pero qué linda que se tomó la molestia de llamar a nuestro programa. Bueno, claro, que lo ve. El muchacho está muy joven y eso me gustó. Gracias. Y está más joven que yo. Y es con todo respeto, doña, con todo respeto para usted, de veras. Pues él sí me cae bien, fíjate, pero ustedes no. Pues qué bueno que le gustó algo, doña, ¿eh? ¡Ay! ¡Colgó! ¿Se cortó o colgó? Colgó. Bueno, qué linda, tan linda como yo siempre. No te quiero hablar. Hijo, tienes muy fea voz.
Oigan, a mí me toca todo lo peor. Yo tan amable que estaba. Ya nos dimos cuenta que sí ve Hijas de la Madre Tierra, la doña. Muchas gracias por hablar. A la próxima, le vamos a pasar aquí su video, que nos dijo que iba a sacar un video, iba a lanzar un video de sus canciones. ¿Cuándo y dijo eso? Nos lo dijo en la entrevista. Ah, ya, sí, cierto. Entonces, es que no se acuerda. Te va a golpear. Oye, pero bueno, Felipe, ¿te presentas cuándo? Me presento pues cuando lo necesito. Por eso, pero en la bodega. No, ahorita me voy a presentar en la bodega el 24 de noviembre. Sábado 24 de noviembre en el Teatro Bar El Bataclán de la Bodega. Ahí voy a estar. ¿Y si te quieren contratar? Que, si me quieren que contratar, hablen, pues, aquí está el pueden hablar a escriban. Este número que es el... Este que está aquí en la pantalla. ¿Qué haces en tu show? ¿De qué se trata? Es un espectáculo cómico, político, medio musical y medio vocal, porque pues ya ves que... Que ahora canta. Pues, ahora resulta que canta, ¿no? Entonces, pues yo también me avento dos, tres cancioncitas ahí, una en francés y una ranchera de aquí. En una de esas te va a caer la doña, ¿eh? Porque de repente... Ojalá, pues ojalá y me cayera. Imagínate lo que sería de mi espectáculo si cayera. Pero pues igual te la conoces y se te cae de la gracia, como dicen en mi pueblo. No, la admiras desde hace muchos años, ¿no, Felipe? ¿Qué haces que la conoces y te da una cachetada porque le choca? No creo que se atreva, no va a ir nunca a ver. Pero sí va y dice, a ver, hijo de la madre tierra. Qué padre, ¿no? Al contrario, yo estaría feliz de que estuviera ahí, le dedicaba la función, le diría, señores, para usted con todo cariño y tengo años de hacerle y de admirarla, pues me encantaría, sería padrísimo. Bueno, pues a ver si el próximo programa nos va mejor que este, con las llamadas telefónicas. Y pues, Felipe, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Y felicidades porque de veras lo haces súper, súper bien. Oigan, y le recomendamos ese show porque yo me gané la silla de oro. No me perdí en una gran temporada. Sí, ¿sí? Es que todos hace unos años estuvimos en temporada y Yolanda, todos los fines de semana. Todos los fines de semana estuve cuerpo presente y se los recomiendo mucho porque él trabaja mucho en el interior de la República. Así es que si quieren más información, aquí aparece el mail. Y si lo quieren llevar a sus países, ahí está el mail y su teléfono, ¿ok? Bueno, nos vemos el próximo domingo. Besos. Hasta luego. Bye. ¿Cómo es Yolanda? ¡Feliz Halloween! A ustedes las van a acusar con la Sociedad Protectora de Animales. Mira, pobres, se la hicieron de cholo de primer amor a mil por hora. Bueno, nos vemos. ¡Vámonos! Ya, gracias. Doña, hay que seguirle. ¿Qué risa es esta? Con mucha risa, ¿no? Mira, la doña se está cambiando. ¡No cabe! ¿Y qué hacemos? Me voy a tener que quitar la... La peluca, no. Me voy a... ¿Qué va a hacer, doña? No sé, es que si Mitzi me lo hizo muy, muy pequeño del cuello y entonces pues... A ver. ¿Por qué? ¿Porque así ha sido usted siempre? Salud, digo. Bueno, muchas gracias, doña. Gracias, hasta luego. Aquí no es mi casa, pero ya váyase porque no quiero que me vean entrar. Bueno, está pues, bien, hasta luego. Adiós.